lago helado. ¿Para qué será? Dale al play y diviértete con Alex y Lily. ¡Hola, chicas! ¿Sabían que se ha formado un lago de hielo en el jardín? ¡Sí! Eso quiere decir que podemos jugar a ser patinadoras. Lo cual también quiere decir que vamos a probarnos trajes nuevos. Al principio, el patinaje sobre hielo servía como medio de transporte. ¿Te imaginas ir al cole patinando? ¡Sería muy divertido! ¡Guau! Tú, en cambio, con estas prendas vas a ser toda una patinadora artística. Lo primero será ponerte unas medias para que no pases frío. Este body tiene un montón de brilli brilli. ¡Como a ti te gusta! ¡Mira qué tutú más bonito! ¡Vas a llamar mucho la atención! ¡Veamos qué más tenemos en el armario! ¡Claro! ¡No podían faltarnos los patines! ¿Qué tal? ¿Estás cómoda? Ya solo nos falta la prenda más importante y elegante. ¡Tu diadema de princesa! ¡Guau, Kira! Lily se va a sorprender mucho cuando te vea. Llegó tu turno, Lily. Kira parece toda una princesa de hielo. Por lo que hemos pensado que podemos dar un espectáculo todas juntas. La cuestión es que no sabemos cómo llamarlo. ¡Qué buena idea! Se llamará el Lago de las Princesas de Hielo. Pero antes tenemos que vestirte con unas medias, un body bien brillante y llamativo, y la prenda que más te gusta, el tutú con purpurina. Pero una buena patinadora no puede patinar sin patines. ¡Tarán! ¡Qué contenta te has puesto! Toma tus patines. Y por último, aquí está tu corona de princesa. ¡Estás increíble, Lily! ¿Dónde está Kira? ¡Qué sorpresa! Ahí va un poco de purpurina para el pelo. ¡Combinan genial, chicas! ¡Ya son las princesas patinadoras de hielo! ¡Hola, Lily! ¡Hola, Kira! Hoy toca jugar con la ruleta de los disfraces. ¡Qué chuli! Son diferentes tipos de calzado. Está el de ballet, el de flamenco, el de esquí y el de patinaje sobre hielo. ¿Cuál de estas actividades os gustaría practicar, chicas? ¡Qué guay! ¡Patinaje sobre hielo! Además, las patinadoras llevan trajes súper preciosos. ¿Y tú, Kira? ¿También quieres hacer patinaje? ¡Genial! ¡Ojalá os toque lo que deseáis! ¡Sí! ¡Qué suerte habéis tenido! ¡Es el disfraz que queríais! ¡Comenzamos contigo, Lily! ¿Tú ya sabes patinar, Lily? ¡No te preocupes! ¡Te lo vas a pasar genial aprendiendo! ¡Mira qué prendas más bonitas! ¡Vas a estar guapísima así vestida! Lo primero es ponerte las medias, que en el patinaje sobre hielo hace frío. Ahora vamos con el body. ¡Guau! Además tiene un montón de brilli, como a ti te gusta. Veamos qué tal te queda el tutú. No hay duda, te queda perfecto. ¡Por fin! ¡Aquí están los patines! ¡Ahora sí que vas a poder patinar! ¡Pero aún nos queda el último complemento! ¡Esta diadema tan preciosa! ¡Hola!
¡Le va a encantar a Kira cuando te vea! ¿Y tú, Kira? ¿Ya sabes patinar? No te preocupes. Seguro que aprendes muy rápido. Además, con estas prendas tan bonitas, te va a apetecer mucho más. Primero te ponemos las medias. Y ahora toca ponerte el body. ¿Te gusta? Pues ya verás qué bien combina con el tutú. ¡Sí! ¡Te queda genial! Aquí tenemos los patines. Y por último, este diadema tan chuli. ¡Qué guay! ¡Combinas perfecto con Lily! ¡Ya estáis las dos listas para vuestra primera clase de patinaje! ¡Eso sí! ¡Cuidado con no haceros daño si resbaláis! ¡A disfrutar! ¡Hola, Lily! ¡Hola, Kira! ¡Qué guay, Lily! ¡Tienes una cinta de gimnasia rítmica! ¡Que es un deporte que combina ballet y danza con juguetes! Lily ya tiene claro que quiere usar la cinta. ¿Y tú, Kira? ¡Quieres usar la pelota! ¡Genial! Lo primero es ponerte las medias. Y ahora el body con brilli brilli. Y con esta diadema vas a estar preciosa. Toca una sesión de maquillaje. Voy a ponerte la sombra de ojos. Primero en un ojo y ahora en el otro. Y cómo no, un poco de rímel. ¡Qué guapa! Por último, pintalabios. ¡Hala! ¡Qué chuli con este color! ¡Ahora sí! ¡Hemos terminado! ¡Guau! ¡Tu traje también es precioso! Lo primero es ponerte las medias. Y ahora este body lleno de brilli brilli, como el de Kira. También voy a hacerte unos moños. Y por último, tu diadema. ¿Te apetece jugar a maquillarte? Lo primero es aplicarte sombra de ojos. ¡Que combine con tu body! Ahora rímel para las pestañas. Primero un ojo. Y ahora el otro. Por último, vamos a darle color a tus labios. ¡Hecho! ¡Ya hemos terminado! ¡Chicas! ¡Ya sois gimnastas rítmicas! ¡Y lo hacéis muy bien! ¡Hola, Kira! ¡Hola, Ruby! ¿Me estabais esperando para un nuevo disfraz? Dejadme adivinar. Seguro que a Ruby le encanta el disfraz de Kira y también quiere uno. ¡No me extraña! ¡Está guapísima! ¿Y vosotros, chicos? ¿Os gustaría disfrazar a Lily de princesa de hielo? ¡Dejadlo en los comentarios! ¿Lista, Ruby? ¡Vamos a empezar! ¡Qué bien que te vayas a disfrazar de princesa helada! ¡Mira! ¡Aquí está el disfraz! Primero vamos a ponerte este vestido azul. ¡Qué bonito es! ¡Y además te queda genial! Para abrigarte del frío necesitarás esta capa.
ahora sí que pareces una princesa. Por cierto, necesitamos elegir un símbolo para tu reino de hielo. ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Es perfecto! Por último, vamos a ponerte la corona. ¡Genial! ¡Estás preciosa, Ruby! ¡Hala! ¡Te ha salido la melena y todo! ¡Vaya! ¿Qué haces, Ruby? No sabía que con el disfraz también se incluían los poderes. ¡Uf! Pero así hace mucho frío, Ruby. Creo que es mejor volver a una temperatura normal. Este es un poder súper chuli. Se pueden hacer un montón de cosas con él. Por ejemplo, si en verano tienes mucho calor... ¡Sí! ¡Puedes hacerte un rico helado! Y también puedes construir iglús. ¡Qué divertido! ¿Te parece que le enseñemos tu traje a Kira? ¡Qué bien! Aquí tenemos a las dos princesas heladas. ¡Ya podéis jugar juntas! ¡Claro! ¡Qué buena idea, Kira! Si te has divertido con este vídeo, no olvides darle a me gusta y suscribirte a nuestro canal. Así pasarás a formar parte de la gran familia de Tum Tum Juegos.